Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Tina. El día de hoy les voy a hacer el famoso chocoflan o pastel imposible, que no tiene nada de imposible, es muy fácil y sencillo. Por aquí tengo los ingredientes que vamos a necesitar. Por aquí tengo un pastel de chocolate, puede ser de cualquier marca. Tengo lo que se le va a agregar al pastel, que sería una taza de agua, 3 huevos y media tacita de aceite. Por este lado tengo lo que va a ser para el flan, que sería una taza de leche de vaca, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, vainilla, un queso crema, una taza de azúcar y 5 huevos. Así que vamos a comenzar con la preparación de este delicioso postre. Comenzamos poniendo una cazuela a calentar. Yo aquí voy a agregar la taza de azúcar. Vamos a poner el fuego bajo. Vamos a esperar a que este azúcar se haga caramelo. Vamos a estar con mucho cuidado de que este azúcar, el caramelo, no se nos vaya a quemar, porque si no se nos puede amargar. Pues ya que tenemos el caramelo listo, inmediatamente lo vamos a poner en un molde o en un refractario, que es donde vamos a hacer el chocoflan. Lo vaciamos y con mucho cuidado de que no nos vayamos a quemar porque está muy caliente, vamos a mover el molde hacia los lados para que el caramelo quede todo en la parte de abajo. Pues ya que tenemos el caramelo en el molde, en este momento vamos a preparar el pastel de chocolate. Yo estoy utilizando esta marca, pero ustedes pueden utilizar cualquier marca. Vamos a preparar este pastel siguiendo las instrucciones que dice en la cajita, porque cada marca varía muchísimo los ingredientes o las cantidades. Así que yo voy a preparar este pastel con una taza de agua, media taza de aceite y 3 huevos. Vamos a batir muy bien. Ya que tenemos el pastel de chocolate ya listo, lo vamos a poner en el molde donde tenemos el caramelo. Si ustedes quieren que el pastel de chocolate y el flan queden partes iguales, lo pueden hacer en 2 moldes o en un molde más grande. Yo voy a poner todo el pastel en este molde y ya después le voy a agregar el flan. Ahora vamos a preparar el flan. En la licuadora vamos a poner 5 huevos. El queso crema, que es de 8 onzas o 226 gramos. Vamos a poner la lata de leche condensada, la lata de leche evaporada, 2 cucharadas de vainilla y vamos a pasar a licuar. Este proceso, cuando le puse las leches, no lo mostré porque la cámara se me apagó, pero aquí les dejo saber todo lo que le agregué a la licuadora. Así que pasamos a licuar. Pues ya tenemos aquí el pastel de chocolate, tenemos la mezcla del flan, así que con una palita como esta que yo tengo, vamos a vaciar la preparación del flan. Yo solamente la voy a vaciar por una esquinita, de verdad no tienen que tener tanto cuidado, lo pueden hacer así como yo lo estoy haciendo, lentamente, y les va a quedar muy bien el chocoflan. Yo voy a poner la cantidad que le quepa a este molde y el restante yo lo voy a poner en unos moldecitos individuales para hacer un flan.
Así que por eso les dejaba saber si ustedes lo quieren hacer en un molde más grande o lo quieren hacer en dos moldes para que les quede la misma cantidad de pastel y la misma cantidad de flan. Bueno, pues en este momento, ¿qué sigue? En este momento vamos a dejar reposar el chocoflan unos 15 minutos, 20 minutos, hasta que la mezcla se separe y el pastel de chocolate se suba para arriba y el flan se baje para abajo. Como ustedes pueden ver, ya está sucediendo este proceso, ya se ve por la parte de arriba una parte de chocolate. Así que ya cuando esto suceda, ya es momento de taparlo muy bien para pasarlo al horno. Por este lado tengo estos moldecitos individuales. Yo les voy a poner cajeta y aquí voy a poner el resto del flan que me sobró. Lo voy a poner en estos moldecitos y los voy a tapar muy bien con aluminio. Los voy a poner en una base que tenga un poco de agua, que les llegue como a la mitad del moldecito. Como quien dice, los vamos a hacer a baño María, igual que el chocoflan. Les muestro el chocoflan, así es como se ve. Arriba solamente le quedó la espumita, pero ya se separó. Ya el pastel está arriba y el flan está abajo, así que es momento de taparlo muy bien con un aluminio y lo vamos a poner en una base con agua y lo vamos a pasar al horno que ya debemos de tener previamente precalentado. ¿Cuánto es el tiempo que vamos a cocinar este chocoflan? Lo vamos a cocinar. El horno debe de estar a 350 grados Fahrenheit. Y lo vamos a cocinar por 1 hora 45 minutos. Ya cuando pase ese tiempo, el horno se va a apagar. Lo van a dejar ahí en el horno por lo menos 1 hora, unas 2 horas y ya después lo pueden sacar. Así que ustedes no necesitan estar checando si su chocoflan ya está listo porque con 1 hora 45 minutos va a quedar perfecto. Lo dejan reposar y ya después lo pueden sacar del horno, lo pueden dejar enfriar, lo pasan al refri. Y ya después lo van a desmoldar. Y pues aquí les comparto estos deliciosos postres ya decorados, los flanes individuales con cajeta y unas fresas con glaseado. Y por acá tenemos el chocoflan ya decorado con algunas fresas y glaseado de fresa. Así es como nos queda este delicioso postre. Ustedes pueden hacer solamente el chocoflan o lo pueden hacer al igual que yo, el chocoflan y unos flanes individuales. Ahora les voy a mostrar cómo nos quedó el chocoflan, lo vamos a partir, qué consistencia tiene para que ustedes vean qué sabroso queda, delicioso y de imposible no tiene nada, es muy fácil y sencillo. Anímense a prepararlo, que les quedará igual o más delicioso que el mío. Vamos a partir una rebanadita, miren nada más qué consistencia tiene. Queda bien sabroso este postre, así que no olviden si les gusta esta receta, regalarme un like, compartirla y suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima con una receta nueva.